El huracán Iota de categoría 5 se mantiene como un ciclón intenso muy fuerte, manteniendo vientos máximos sostenidos a 260 kilómetros por hora, informó a mediodía este lunes el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Es el huracán más fuerte de la temporada récord de 2020 de huracanes y uno de los más fuertes y de mayor rapidez de intensificación jamás registrados en la cuenca del Atlántico, describió el meteorólogo Eric Holthaus. Se espera que Iota toque tierra en Nicaragua la noche de este lunes, produzca una subida de la marea de hasta 6 metros y deje hasta 750 milímetros de lluvia. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán se ubica a 130 kilómetros al este-sureste de Puerto Cabezas y 100 kilómetros al oeste de la isla caribeña de Providencia de Colombia. Según el informe del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, publicado en medios oficialistas, las autoridades han evacuado las poblaciones de Vimona, Cabo Gracias a Dios, Cayos Misquitos, y se avanza con las familias de las comunidades de Río Coco Abajo, Huaspán, el litoral de Puerto Cabezas y zonas bajas de ríos de Prinzapolca. Según información de los comités municipales para la prevención, mitigación y atención de desastres brindada también a medios oficiales, más de 11.000 personas han sido evacuadas ante la llegada de Iota. El Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres reiteró la alerta roja para la zona del Triángulo Minero y Caribe Norte, amarilla para los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madrid y Chinandega, mientras la alerta verde se mantiene para el resto del país, dijo su director a medios oficiales del gobierno, que no ofreció datos precisos de personas evacuadas o cantidad de albergues. Prácticamente la mayoría de las comunidades del litoral del Caribe Norte, la mayoría de las comunidades de lo que se conoce como Río Coco Abajo y las comunidades que están en las principales riberas de los ríos del municipio de Prinzapolca, de Rosita y Bonanza, prácticamente ya se han puesto a resguardo. El presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado durante la emergencia del huracán Iota. Sin embargo, este lunes asistió de forma virtual a la reunión de los mandatarios centroamericanos, convocada por el Banco Centroamericano de Integración Económica, sobre un plan conjunto para la reconstrucción por los daños que dejó el huracán Eta. Y a trabajar con todos los gobiernos de Centroamérica, un plan extraordinario, un plan de emergencia para que lo podamos ir a presentar ante los organismos, ante la comunidad internacional, ante Naciones Unidas incluso. Varios eurodiputados condenaron este lunes la constante violación de los derechos humanos en Nicaragua y exigieron a la Unión Europea sanciones más firmes para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y unas elecciones libres y transparentes. Durante el debate de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el eurodiputado Javier Nart planteó que el régimen Ortega Murillo debe respetar unos niveles mínimos para mantener el acuerdo de asociación con la Unión Europea. La alternativa que tiene Nicaragua es algo tan sencillo como valores de democracia y unas elecciones que tengan unos niveles mínimos, que significa, primero, que no existan más milicias de matones al servicio del régimen de Daniel Ortega. En segundo lugar, que el sistema judicial sea independiente. En tercer lugar, la liberación de los presos, que están sencillamente por reclamar algo tan fundamental como son valores democráticos y libertad. En cuarto lugar, la presencia de organizaciones internacionales de derechos humanos. En quinto lugar, libertad de prensa. El eurodiputado Leopoldo López propuso enviar una misión de observación que supervise el proceso electoral presidencial previsto para 2021 y constate su validez. La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, María Arena, rechazó las recién aprobadas leyes punitivas, establecimiento de cadena perpetua, ley de ciberdelitos y regulación de agentes extranjeros, las que consideró como una nueva herramienta de represión para amordazar a los disidentes del gobierno de Ortega. El legislador Francisco Sagasti, del Partido Morado y de tendencia centroliberal, fue escogido por el Congreso para ser el próximo presidente de Perú y asumirá el vacío dejado tras la dimisión de Manuel Merino este fin de semana, tras solo 5 días en el cargo. Perú vive una grave crisis política y social luego de que el presidente Martín Vizcarra fuese destituido por el Congreso por supuesta corrupción. La decisión causó masivas protestas en el país. En Lima hubo represión policial con saldo de 2 muertes, 94 heridos y 42 ciudadanos desaparecidos. El
En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver la entrevista con el meteorólogo Agustín Moreira, que explica por qué el huracán Iota es más fuerte que Eta. Brinda detalles del trayecto y repercusiones del ciclón que tocará Nicaragua la noche de este lunes.